desembarcar en este avión de hélices para llegar al Prat. Veremos qué tal. Acabamos de aterrizar en la provincia del Prat y nuestra primera parada es la comunidad de Ban Nam Chiao. Es un lugar donde viven en paz budistas y musulmanes al 50%. ¿Qué significa tu nombre? For Thai people, everyone we have nickname because our food name is super long. Y esto es lo que me acaban de enseñar a hacer las señoras de Ban Nam Chiao. Es una especie de caramelo duro a base de leche de coco y azúcar. Paso en barca con un miembro de la comunidad por los manglares, que es un ecosistema único que se produce cuando se mezcla un río y el mar, o sea, agua dulce y agua salada. Y ahora vamos a ver cómo se pesca un manjar. Animal, pero sabe a bambú. Ah, bueno. ¿A qué sabe? No sabe nada que conozca de antes. Y después de recoger conchas, nos han traído aquí para plantar esto. Se supone que esto ayuda a proteger el ecosistema. Y esto que estoy plantando aquí se convertirá en un hermoso árbol típico de los manglares. Este cangrejito se acaba de ganar la libertad, lo hemos traído hasta aquí. Por lo visto se debió colar en la red de algún pescador y hemos venido a liberar. Thank you.
en el pueblo nos han dejado unas bicis para que hagamos una excursión y también unos sombreros típicos que vienen muy bien para este sol que hace. Y tras pedalear más o menos un cuarto de hora, hemos llegado al único templo budista de la zona, que tiene también influencias hinduistas. Su nombre es Nam Chiao.